Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bicampeones, bicampeonas del mundo. Lamento traerlos de vuelta a la realidad. Va a ser un programa muy cargado hasta las 0:30. Tenemos muchos coletazos de las medidas económicas anunciadas atolondradamente durante el fin de semana. Y además un informe exclusivo que en un ratito les vamos a presentar justo hoy que arrancan las vacaciones de invierno con mi compañera Lucía Isikoff. Tecnópolis no va a abrir. Hay más de 1 millón de visitantes que podrían aprovecharla. ¿Sabes por qué? Porque el predio está ahí, porque hay personal contratado y porque están pagando los servicios. ¿Por qué no abre Tecnópolis? ¿Por qué solamente va a ofrecer los espectáculos pagos de quienes alquilaron su explanada frontal ahí sobre la General Paz? ¿Por qué no va a haber incluso los números y las atracciones que estaba preparando el gobierno de La Libertad Avanza para estas vacaciones de invierno? En un ratito te lo contamos en detalle con Lucía Isikoff. Va a haber también un debate aquí, vamos a hablar con dos jóvenes economistas, pero me voy a detener en las medidas que, como les digo, muy improvisadamente se fueron conociendo durante este fin de semana. El presidente Javier Milei se fue, también de manera bastante sorpresiva, a un retiro espiritual en Idaho. El retiro es en la localidad de Sun Valley, y ahí está volviendo con un sonriente Luis Caputo, que sigue gozando del favor presidencial y en quien sigue confiando el presidente para intentar solucionar los nuevos problemas que le trajo su misma política, el plan económico de Luis Caputo. Claro, sobre esos problemas obviamente se montan los problemas heredados, pero las soluciones que está proponiendo Caputo son para problemas nuevos, sin que se hayan solucionado todavía los heredados del gobierno anterior. A ver, hay algo que buscaba aplacar el gobierno a partir del viernes, un día fatídico en el cual el dólar paralelo tocó 1.500 pesos, que es la brecha cambiaria. La diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo había llegado a tocar 60% el viernes pasado. Y esto es una señal de alarma para un gobierno que necesita sí o sí refinanciar los pagos de la deuda del año que viene. ¿Qué necesita alguien que quiere refinanciar la deuda? Que baje el riesgo país y que baje la brecha. Porque si no, no van a entrar fondos frescos, ni financieros ni de los otros, a la economía argentina. Fíjate vos acá, en este gráfico, cómo el viernes 12 de julio se había superado la brecha entre el oficial y el blue, ese 60% que estás viendo en el gráfico. Claro, la brecha cae hoy con las medidas que tomaron durante el fin de semana, pero cae a un 50% en el caso del blue y a un 40% y pico en el caso de los otros paralelos, el contado con liqui y el dólar bolsa. Ahora, ¿baja hasta qué nivel? Baja hasta niveles de hace un mes, los niveles del post-debate de la ley bases en el Congreso, un momento en el cual el gobierno creía que se iba a alinear todo lo financiero, porque ya iba a tener lo que la oposición le negó durante 6 meses, pero que no solucionó aquella aprobación. Entonces, lo que anunció el fin de semana retrotrae la brecha a niveles que ya lo preocupaban a Milei. Pero el presidente, al igual que hizo Caputo el 28 de junio en su conferencia de prensa de un viernes a la tarde, ¿acaso la primera señal de alarma para mercados que se inquietan mucho con estas cosas, con conferencias de prensa improvisadas un viernes a la tarde, anuncios que se hacen por tweet o en medio de una entrevista sin que nadie lo supiera, un fin de semana, que se complementan de un sábado para un domingo, sin que tampoco emita opinión el principal implicado, que es el Banco Central, de estas medidas? Bueno, todo esto el gobierno lo disfraza de virtud. Lo convierte en un paso más de una política supuestamente planificada. Y así lo esbozó el propio Javier Milei sobre el final de la semana, el viernes, en la Bolsa de Comercio, antes de partir a este viaje,
en este discurso del cual extraje 40 segundos para que intentemos entenderlo juntos. Escúchalo. Ahora, si yo fijé el tipo de cambio y los precios internacionales están dados, entonces lo que se me tiene que acomodar, ¿qué es? El nivel de precios. Y el nivel de precios viene determinado por el cociente entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Y dijimos que la demanda de dinero estaba dada, porque de hecho ustedes demandan dinero en función de su patrón de consumo, que depende de los parámetros profundos de la economía. Por lo tanto, la oferta de dinero, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ajustar a qué? Se va a ajustar a la demanda de dinero tal que se genere ese nivel de precios que es consistente con la PPP. Y así es como funciona, por eso el dinero es endógeno. Ustedes lo que van a tener es que, según cómo se vaya moviendo la demanda de dinero, digamos, el Banco Central, por ejemplo, en la convertibilidad, cuando aumentaba la demanda de dinero, lo que hacía era, digamos, ¿qué hacían? Agarraban los dólares y lo vendían al Banco Central. Y ahí emitía el Banco Central. Entonces, se expandía la cantidad de dinero. Y cuando ustedes no querían dinero, digamos, iban y le vendían los pesos al Banco Central, se llevaban los dólares y caía la cantidad de dinero. ¿Entendieron algo? De verdad, con una mano en el corazón. Claro, puede decirse que esta era una conferencia para un público especializado, que se estaba dictando en la propia Bolsa de Comercio. Ahora, el presidente volvió sobre los mismos conceptos, tanto en el reportaje que le dio a La Nación Más, donde se anunció esta nueva política de emisión cero recargada, como el ministro de Economía también, cuando supuestamente vino a explicar los detalles de una medida que venía a salvarnos del ascenso continuo de la brecha y la suba del dólar a un récord preocupante de 1.500 pesos, que no había tocado nunca hasta ahora, pero no explicó de qué manera sigue la historia. Claro, lo que sí dijo Caputo, que está acostumbrado a defender con la misma vehemencia una medida que la contraria 15 días después, es que esto iba a exterminar la inflación para siempre. Mira cómo lo puso en Twitter, en su cuenta de la red social. Esto lo tuiteó mientras Milei hablaba con La Nación Más. Y ponía lo siguiente: el presidente Milei anunciando en este momento que se cierra la última canilla de emisión monetaria. A partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce si el Banco Central vendiera dólares en el MULC. MULC no es un planeta de la serie ALF, es el mercado único y libre de cambios. Y sigue: cuando el Banco Central compre dólares ahí en el mercado único y libre de cambios, la emisión de pesos equivalente va a ser esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación. Esta profundización de la política monetaria que comienza pasado mañana, dijo el sábado, o sea, por hoy, va a contribuir a profundizar el proceso de desinflación. En 6 meses terminamos con el déficit fiscal, el cuasi fiscal y la emisión monetaria. Consecuencia, vamos a exterminar la inflación para siempre en la Argentina. ¿Ahora sí se entendió? ¿No? Bueno, vamos a intentar entenderlo juntos con un diagrama. Vení. La verdad, el esquema que plantean Milei y Caputo es bastante más sencillo de lo que parece. Claro, cuando hay tanta jerga involucrada, tantas siglas, uno se pierde. Pero puede resumirse básicamente a este esquema de tres patas. Un esquema donde está el Banco Central, donde hay un sector externo y donde ubicamos acá al mercado argentino. En el mercado argentino hay un circulante de pesos. En el mercado argentino también hay una cosecha. Granos, son garbanzos, podría ser soja. Le puse para tapar la marca una figurita de Lo Celso, que además es de Santa Fe. Hay muchos silos bolsas allí. El hocus pocus de Caputo es el siguiente. Se exporta esto de la Argentina al exterior. Supongamos que no hay periodos de liquidaciones más cuantiosas, menos cuantiosas, que se exporta simplemente la cosecha hacia el exterior. Hay otras exportaciones también,
no es lo único que se exporta esto. Estamos resumiendo en un esquema. El exterior le paga dólares al mercado argentino por esa exportación. ¿Qué hace el Banco Central con estos dólares en la medida en la que los dueños de esos granos le venden los dólares al Banco Central? Se los compra. El Banco Central no tiene reservas en este momento. Está muy complicado de reservas. Y ya se comprometió a no emitir pesos para atender, por ejemplo, las necesidades del Tesoro. Por ejemplo, para seguir financiando los programas sociales que se están ajustando, las jubilaciones. Todo eso nada. Déficit cero. Ahora, para esto sí puede emitir. Entonces, el Banco Central emite 1.000 pesos, estamos redondeando, para comprarse el primer dólar de exportaciones. Se lo queda, pero claro, se comprometió a retirar del mercado estos pesos que emitió para comprar los dólares. Esto es lo que prometió Milei el sábado y lo que Caputo dijo va a terminar con la inflación para siempre. Entonces, ¿qué hace? Vende este dólar que compró de las reservas, pero en el mercado financiero, a través de una operatoria con bonos que acá sería demasiado complejo incluir. Pero, en definitiva, el efecto es este. El Banco Central absorbe 1.500 pesos, que también redondeando es lo que vale el paralelo, y este dólar vuelve al mercado, pero ya no en el cepo del mercado argentino. Se puede ir al exterior, porque es un dólar contado con liqui o un dólar ubicable en una cuenta extranjera. Hay otro dólar que también generó la misma exportación. Entonces, el Banco Central, que ahora tiene 1.500, los 1.000 que había emitido y 500 que absorbió, le va a volver a pagar este dólar al mercado privado argentino. Y se va a quedar nuevamente con una reserva, que podría venir a engrosar las reservas del Banco Central. Pero que no viene a engrosar las reservas porque Caputo, para achicar la brecha, avisó que va a volver a usar para intervenir en el mercado paralelo. ¿Qué hace el sector privado? Le vuelve a comprar, contento, por 1.500, este dólar. Pero este dólar se puede ir al exterior. El Banco Central se quedó con los 1.000 que había emitido inicialmente para comprar el dólar comercial y con los 1.000 que absorbió de la compra de esos 2 dólares en el mercado comercial y luego su venta en el paralelo. O sea, hay menos pesos en circulación en el mercado argentino que los que había antes. Este mercado argentino con menos pesos va a tener más recesión porque además el Estado está gastando menos, las empresas están invirtiendo menos, la gente está consumiendo menos y ahora además le chupan pesos. El Banco Central, que podría haberse quedado con 2 dólares en sus reservas, no se los quedó. ¿Por qué? Porque los vendió en el paralelo financiero. ¿Y dónde terminaron? ¿Acá? ¿En la riqueza de la Argentina? ¿O acá? ¿En el mismo lugar al que se fueron los granos? Terminó acá. Entonces, este sistema que inauguró Caputo con sus manos mágicas es un sistema que organiza un régimen de fuga al exterior con la intervención del Banco Central para asegurarle a los que quieran comprar esos dólares en el mercado paralelo que lo van a tener a un precio relativamente subsidiado. No se puede hacer más lento. ¿Esto es algo novedoso? No, es lo que hizo Sergio Massa durante todo el último tramo de su mandato. Claro, el mercado local tiene actores que tienen disputas entre sí. El mercado extranjero también y el gobierno arbitra en torno a eso. Pero ¿cuál es el resultado de esta operatoria? Los dólares se fugaron. Los pesos en circulación son menos. Y las reservas en el Banco Central están vacías. No hay dólares. Sí hay pesos que se absorbió el Banco Central del mercado. Los que vendieron los dólares a 1.000, que son exportadores, están enojados porque consideran que se los compraron baratos.
los que compraron dólares a 1.500 y se los llevaron al exterior están contentos, porque intuyen, a mi juicio correctamente, que en el futuro va a costar más caro ese dólar para fugar. El gobierno está contento, o Milei está contento, porque hay menos pesos en circulación, y ellos dicen que la inflación es solo un fenómeno monetario, que en la medida en que haya menos pesos van a aumentar menos los precios. Y es posible que la inflación se acote un poco en la medida en la que esta sequía genere más recesión. Pero ¿cuál es el problema que va a seguir existiendo? La falta de dólares en el Banco Central. ¿Quiénes son los preocupados por esto? Los acreedores, lógicamente. Porque los acreedores, ¿qué quieren? Que se arme un colchón de reservas acá para cobrar sus deudas a futuro. Por ese susto que tienen los acreedores es que hoy volvió a dispararse el riesgo país, se desplomaron las acciones y cayeron mucho los bonos en dólares, sobre todo de vencimientos más largos que en lo inmediato. Para anticiparse a esto que sabían que iba a pasar hoy, ayer el secretario de Finanzas, cuando todos estábamos esperando para ver el partido, la final de la Copa América, sacó este tuit. Mirá. Anunció, repito, un domingo, en medio del fin de semana, que el Tesoro se compraba los dólares para pagar los vencimientos de enero de 2025. Claro, es otro intento de convencer a los acreedores de que la deuda se va a pagar, aunque no se estén juntando reservas. En un contexto en el cual no solamente los acreedores privados pugnan por esas reservas, también el Fondo Monetario aparece anotado en esa lista, además como acreedor privilegiado que ya no prestó 50.000 millones de dólares en la época de Macri. Esta es la razón por la cual Javier Milei volvió a chocar de frente con el Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario puede perdonar desvíos de un ajuste, puede entender que un régimen sea más laxo o menos laxo, pero el fin último de todos sus programas es que los países que le deben guita junten reservas para que le paguen. Por eso, ya en el staff report que publicó hace un poquito menos de un mes, de 110 páginas, publicó este cuadro que muestra cómo la meta de reservas se había violado durante toda la última parte del año pasado y se había alcanzado durante la primera parte de esta, pero muy justito. Esto hasta junio. Ahí lo tienen. Parece un carácter chino, pero es la forma que tiene el FMI de esquematizar su meta en líneas rectas y la evolución real de las reservas en la línea curva celeste. Fíjense que cuando empieza el año, ya bajo el gobierno de Javier Milei, está en el tramo positivo de la curva y ahí se está cumpliendo la meta de acumulación de reservas hasta que se tocan de vuelta en mayo de 2024 y que se perfora en junio de 2024, un mes en el cual se absorbieron menos dólares de los que se cedieron a los importadores, es decir, se achicó la reserva del Banco Central como resultado del saldo de su operatoria diaria. Esto lo hizo notar con su particular estilo la portavoz del Fondo Monetario el jueves pasado. Justo había hablado Caputo y había dicho que estaba en marcha la discusión de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dijo Julie Cusack, la portavoz, en la conferencia quincenal del Fondo el jueves pasado? Cusack es una incondicional de Kristalina Georgieva, de la número uno del Fondo. Es, en todo caso, lo que el gobierno consideraba el ala dialoguista. Escuchá lo que dijo de Caputo. Staff will engage in discussions on a potential new arrangement, as we would with any IMF member, once the authorities formally request one. And at this stage, there's no specific timetable for such discussions. We'll, of course, share additional information as it becomes available. Completamente descartado que esté discutiéndose un nuevo programa con el Fondo Monetario. Y el interlocutor, que es Rodrigo Valdés, un chileno, que Milei quiso correr del medio, fue reivindicado en esa misma conferencia de prensa. Mirá en qué tono.
important to note that the managing director has full confidence in Rodrigo Valdez and her entire senior leadership team. And as stated previously, our engagement with the Argentine authorities remains active and constructive. ¿Con qué fondo monetario está negociando Javier Milei? Porque se pelea públicamente con este, con el actual, y lo contradice abiertamente con medidas como las anunciadas este fin de semana, que ahora vamos a ver cuando hablemos con Ariel Svar y Candelaria Botto si son sostenibles en el tiempo, pero a la vez abriga la esperanza de que este hombre, que fue baleado el fin de semana en un acto de campaña en Pensilvania, sea electo y vuelva a hacer lo que ya hizo con Macri. Es decir, le ordene al Fondo Monetario darle a la Argentina un préstamo fuera de toda regla. El staff del fondo ya dijo que no quiere hacerlo, que no está de acuerdo con este programa económico y además advirtió tajantemente los riesgos que conlleva. Pero Milei se tiene confianza y le reza a San Donald para que esto efectivamente ocurra, lo cual podría dar un vuelco completo en los acontecimientos. Hay que ver a qué costo, hay que ver a cambio de qué, pero es claramente la apuesta de Caputo. Aguantar, rezar para que gane Trump y de esa manera cubrir la brecha de reservas que le hace falta para dolarizar, que es lo que originalmente prometía el gobierno y que está completamente descartado en este contexto de escaseces múltiples. Ahora, hablando de escaseces, fíjate vos lo que dejó como saldo este intento de juntar reservas para pagar deuda, que es lo que se está haciendo, y para sostener la brecha a niveles bajos, que es lo que no se está pudiendo hacer. Costó una recesión machaza. En el rubro supermercadista no se esperaban este informe que salió hoy. Mirá lo que es, porque yo nunca vi algo así. Junio, sexto mes del ajuste, da una caída del 12,5% interanual. O sea, la segunda caída más importante de los seis meses de gestión de Javier Milei. Esto es un dato, insisto, fresquísimo de esta tarde. 12,5% caen las ventas en volumen físico de los bienes de primera necesidad que se venden en el supermercado. Los que hayan ido al supermercado últimamente lo saben, porque son realmente cada vez más tristes las góndolas de las grandes superficies. Cada vez menos marcas, cada vez menos variedad, cada vez menos productos. Lógico reflejo de esto que está pasando. Una caída del 8,5% en lo que va de este año, promedio en los seis meses, con pico, repito, en abril 13,7 y ahora en junio con este 12,5. ¿Qué cayó? Todo. Pero fíjate las cosas que cayeron más. Bienes de muy, muy primera necesidad. Alimentación cae 7,9% en volumen. Bebidas con alcohol, de 5 que se vendían, se venden 4. Las sin alcohol, prácticamente lo mismo, caen. Desayuno y merienda arriba del 10. Higiene y cosmética arriba del 11. Números de pandemia, ¿eh? O sea, desplomes realmente dignos de un momento de guerra civil, de descontrol o de catástrofe climática. Bueno, es exactamente lo mismo que había marcado el martes pasado CAME en los comercios más chicos. En los comercios más chicos cayó más todavía. 21,9% cayeron las ventas minoristas en junio, según la Confederación de la Mediana Empresa, con desplomes mayores que el promedio en farmacia, 33%, perfumería, 42%, y alimentos, 27%. Lo loco, y cierro con esto, es que las grandes compañías, aun cuando estén vendiendo menos, están ganando más que nunca. Lo muestra otro informe de Cifra, el Centro de Investigación y Formación de la CTA, que hicieron junto con Flaxo. Mirá vos, armé simplemente dos de los 23 casos que analizaron en este informe. Hicimos dos placas con la evolución de las rentabilidades sobre ventas de dos tipos de empresas. Unas las influyentes, estas, las que tienen muchos funcionarios en el gobierno. Aeropuertos Argentina 2000 y Techint. En este caso, Ternium Siderar. Son las rentabilidades de los últimos 25 años. Y fíjate dónde están en el primer trimestre de 2024. Niveles récord, 80% de las ventas, 50% de las ventas en el caso de Techint.
Y fíjate en el otro gráfico las compañías más vinculadas al mercado interno. ¿Cómo evolucionan? No, esta no, la de el mercado interno, esta. Acá tenés resumidos los estados contables de Aluar, Molinos Río de la Plata, Arcor y Loma Negra. Y también en todos los casos se alcanzan récords de rentabilidad sobre ventas, neta, por supuesto, en el primer trimestre del 2024. Es difícil hacer esta comparación entre rubros, porque hay rubros que tienen más circulación del capital, otros que menos, otros que ganan más de lo que facturan, otros que menos. Pero acá estoy comparando las mismas empresas con su trayectoria en los últimos 25 años. O sea, mientras todos perdíamos, había ganadores muy nítidos. Y ganadores muy nítidos que ganan pase lo que pase con sus ventas. Y ahora sí te quiero mostrar la evolución física de las ventas. Los bancos o los aeropuertos, por ejemplo, están vendiendo más que en el primer trimestre de 2023. Algunas de las empresas de consumo masivo también. Las petroleras también. Ahora, fíjate lo que pasa en la siguiente placa. Hay otras compañías que están vendiendo menos que en el primer trimestre de 2023. Y aún así, ahí está Techint, por ejemplo, que vende un tercio menos, pero que gana un 80% más. Ahí sí se ve cómo fue que se produjo esa retención de ganancias a costa de todo el resto de la población. Este esquema de suma cero, este esquema regresivo, que disparó también los niveles de desigualdad, está por ser potenciado por este abracadabra financiero que te contaba desplegó Caputo a partir de hoy. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque los pesos van a ser más escasos y porque se ajusta todo menos los pagos de la deuda. Esa es una discusión que no se dio en el Congreso, pero que Milei considera saldada en su cabeza. Porque para él, como respondió en Twitter este fin de semana, la deuda, sea la que sea, se paga. La gran pregunta es, aún sosteniendo ese dogma, ¿qué va a pasar cuando vengan los acreedores y le pidan esas reservas en dólares que ahora va a dejar de juntar? Probablemente vaya a decir que se pagan, pero no tenga con qué. Acordate, después de la tanda, con Lucía Isikoff te presentamos un informe exclusivo. ¿Por qué no abre Tecnópolis? ¿Qué interna hay detrás y qué intereses en juego para que 1 millón de chicos estas vacaciones de invierno no vayan a tener esa oferta cultural? Por supuesto, el gobierno tiene sus prioridades, su impronta, pero en un momento en el que falta tanto, empieza a brillar la ineficiencia y el mal uso de los recursos cuando uno ve lugares listos para ser abiertos que se desaprovechan una vez más por pura ideología. Ahora quiero que escuchemos juntos a dos jóvenes economistas, especialistas en economía, a quienes yo les presto mucha atención y que además vale la pena generacionalmente empezar a escuchar. Ariel Svar es licenciado en Economía Empresarial, es financista, conduce Cocos Capital, que es una financiera que a fuerza de invertir en tecnología se quedó con buena parte del mercado. Mucho trading electrónico y demás, mucho contacto con el gobierno, ahora nos dirá qué espera de estas medidas. Y Candelaria Boto es directora de Economía Feminista, es docente universitaria además y la verdad tiene para mí un herramental teórico que amerita que se discuta lo que ella viene diciendo de lo que va a pasar con el plan de Milei. Tiene opiniones muy fuertes también, lógicamente, como ustedes están acostumbrados a escuchar acá. Gracias por venir ambos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ¿qué expectativas primero tienen o qué creen que pasó a partir de estas medidas anunciadas medio accidentadamente el fin de semana? Bueno, el gobierno anunció algo que no se esperaba. No se esperaba que el gobierno intervenga en la parte de arriba del tipo de cambio. Obviamente, la parte de abajo de la brecha, el gobierno viene interviniendo todo el tiempo, es decir, viene regulando lo que se llama el crawling peg, que es este movimiento del 2% mensual, que al principio el gobierno, el mercado no le creía que el gobierno iba a poder mantener este 2% mensual, pero ya si uno mira las curvas de cobertura del tipo de cambio oficial, el mercado ya le creyó a que
aparentemente por los próximos meses el gobierno va a mantener esto. Ahora, todo el tiempo, de alguna forma, el gobierno venía diciendo no vamos a intervenir, o mucha gente, por ejemplo, en el mercado especulaba que el gobierno venía interviniendo sobre, en el contado con liqui en los últimos meses, y el gobierno decía no estamos interviniendo. Ahora, sorpresivamente, el sábado de la mañana, Caputo sale con este tweet, o sea, por Twitter, yo de hecho lo levanto al toque, digamos, en mi Twitter, y le pregunto, digamos, ¿van a intervenir en el contado con liqui? Sí, digamos, y tal vez de alguna forma cumpliendo esta idea de que, digamos, transmite Milei, de sacar los pesos del mercado. Vos lo explicaste muy bien, Ale, pero la idea es muy interesante este, y de hecho yo se lo pregunto el sábado al gobierno públicamente, y le digo, che, o sea, con cada $100 que compran, venden los $100 en el mercado, y ahí el gobierno aclaró que no, en realidad depende de la brecha, ¿no? Porque a más brecha, como vos compras a 9.40 o a 9.30 en el nivel oficial, tenés que vender menos dólares. Pero bueno, es sorpresivo esta idea de que el gobierno está interviniendo en el contado con liqui. ¿Qué cambia con respecto a, digamos, a lo que se veía anteriormente? Es que el gobierno interviene en el contado con liqui, pero por el otro lado sigue, digamos, permanece en su idea de no modificar la parte fiscal, ¿no? Es decir, che, intervengo en el contado con liqui y saco peso de circulación, pero no modifico la idea de mantener el superávit fiscal. No, es como que dobla la apuesta de algún modo. Claro. O pretende hacer ver que está doblando la apuesta. Exacto. Hoy el mercado se cayó a pedazos el contado con liqui. O sea, fue una baja muy fuerte que hace mucho tiempo no veíamos en el tipo de cambio contado con liqui. ¿Y a qué costo? Bueno, hoy la intervención del central, por lo que yo entiendo, fue muy pequeña, muy pequeña. No lo sabemos porque no lo informó. El central no lo informó, tenemos que, ese número lo vamos a ver recién el viernes. Uno tiene que ver los números de, digamos, eso se publica un par de días posteriores, y si uno infiere, mira los volúmenes del mercado y ve el informe del viernes del Serie C del Banco Central, puede ver cuánto intervinieron. Para ahí un cachito, Ariel. Sí. ¿Va a funcionar, Cande? No, yo creo que de hecho que salgan con una comunicación nueva el domingo aclarando que los dólares para los tenedores de una deuda que vence en enero de 2025, o sea, en 6 meses, van a agarrar y la van a depositar en el Banco de Nueva York para dejarlos completamente seguros de que los van a pagar, habla de una de cierta desesperación que marca una desconfianza, ¿no? Te estoy diciendo que de acá a 6 meses te garantizo que esos dólares ni siquiera van a estar en el país. Los vamos a dejar en el Banco de Nueva York para que se aseguren de que van a cobrar. Sí, entonces, qué loco, ¿no? Que la garantía sea sacarlos del país. Qué fuerte. Es fuerte y aclara una situación que creo que siembra más dudas y que puede traer algún veranito financiero, de eso Ariel sabrá más que yo, pero que no es sostenible. Y que no es sostenible como no era sostenible el recorrido que está haciendo del superávit fiscal, que yo adhiero que es un ancla importante, pero creo que es un ancla que nos está costando mucho en términos sociales, que tiene que ver con un ancla de jubilados que no llegan a fin de mes, de obras públicas que están frenadas, bueno, y que consumo, frenan. ¿No? Desplomado, como mostrábamos recién. Consumo. Venta de farmacia, de medicamentos recetados. Gente que fue un médico, le recetaron algo, va a la farmacia y no lo puede comprar. Está bien, pero en términos de la medida financiera en sí, particular, ¿puede llegar a generar una bomba de tiempo mayor como pasó con Caputo hace 5 años nada más? Bueno, es interesante porque para mí hay que hacer el recorrido un poco más largo. Digo, esto se implementó ya hoy y las LEFI que se anunciaron a principio de mes todavía no están completamente implementadas. Todavía no sabemos bien la tasa de interés, hay cosas que están tardando un poco más en efectivizarse. Entonces, pero habla, era supuestamente la solución, la última vez que anunciaron era eso, la emisión cero, sí, garantizaba que, como que cada vez es más sobreactuado, ¿no? Es más sobreactuado y parece cada vez más improvisado. Algo que creo que hay algún acuerdo en el mundo económico y financiero de que lo importante es que haya claridad en la comunicación, ¿no? Hay algo de, bueno, es muy importante que todos sepamos qué pasos se van a seguir y el sendero. Y en Argentina, que estamos tan acostumbrados a corridas cambiarias, devaluaciones y saltos, que haya esto genera un montón de hipótesis de qué es lo que va a suceder en la próxima semana, en el próximo mes, en el 2025, que tenemos que pagar un montón de dólares y que el gobierno está diciendo que va a pagar los dólares sí o sí, pero que nadie entiende de dónde los va a sacar. Y eso, Ariel, porque
Me imagino que un acreedor al que vos asesoraste por ahí para que invierta en un bono de la deuda debe estar preocupado. Bueno, a ver, varias cosas. Hoy los bonos, si uno mira, lo dije anteriormente, el tipo de cambio cayó muy fuerte, o sea, se apreció muy fuerte el peso, movimiento que no veíamos mucho tiempo. La contracara de eso fue que vimos algo de caída en los bonos, por lo tanto la suba del riesgo país que se vio hoy. Más o menos los bonos cayeron entre 1 y 1,5%. No es nada grave, no es nada grave, digamos, que caigan los bonos entre 1 y 1,5% en dólares, ¿no? Si uno mira en pesos, cayó más. Una cuestión que quiero aclarar, el tema de las letras de las, digamos, las letras de regulación de política monetaria ya en los próximos días ya sale. Yo creo que antes de fin de julio ya vamos a tener eso ejecutado. Y ahí vos tenías dos salidas de, o sea, vos tenías dos generaciones de emisiones de pesos fuertes. Los pasivos remunerados del Banco Central, que eran a través de los pases, y ahí se te va por el tema de las letras de regulación monetaria, y la compra de dólares del central, que de alguna forma lo van a intentar esterilizar a través del contado con liqui. Vos crees como financista, digo, ¿no? Sí. Porque creo que ahí tenés más para aportar, que fue clara la comunicación de Caputo con Bausili. Bueno, a ver, digamos, es algo bastante innovador la comunicación de Pablo, digamos, y qué elegante. Yo generé intercambios ahí en Twitter con el gobierno. A mí, digamos que yo vivo de Twitter y crecí en ese ambiente, me sienta cómodo comunicarme con ellos a través de esas redes sociales y siento que está bueno y genera cercanía. Uno podría decir que es un poco informal esa comunicación para un gobierno, pero bueno, también entendamos que Milei es presidente por ese tipo de comunicaciones. Sí, pero lo loco es que hace 15 días, aquel viernes a la tarde-noche, nos dijeron que lo estaban solucionando, que en esa, no lo repetí para no aburrir, pero cada vez que sale uno de estos tweets, enjuagues, una de estas medidas del último mes y medio, dos meses, es la solución definitiva a todos los problemas de los argentinos. Entonces, cuando vos ves que a los tres días está de vuelta subiendo el blue y toca récord y hay desesperación y sacan otra vez, y bueno, empieza como a... Sí, a ver, vamos un par de cuestiones. La comunicación es clara, yo creo que es innovadora, creo que al gobierno le preocupa el nivel de brecha actual, definitivamente le preocupa. Creo que la conferencia que hubo entre Bausili y Caputo hace un par de semanas, el mercado tenía mucha expectativa de qué iba a pasar esa conferencia, creo que fue hace dos semanas, donde se anuncian las LEFIs. El 28. Sí, exacto. El famoso 28, que ya nos trae malos recuerdos, los 28. Claro, en el otro fue el día entonces, que se lo cargaron a Turcena. De alguna forma, creo que esa conferencia no fue del todo buena porque el mercado esperaba otra cosa. Pero esto que está pasando ahora, yo tiendo a pensar que esta palabra que vos dijiste, que es este veranito, se puede llegar a venir en las próximas semanas. Porque es muy difícil correrle al Banco Central en el contado con liqui. O sea, digamos, ¿y cuánto puede durar el veranito? Mucho, mucho. O sea, el Banco Central puede intervenir mucho. Hoy no intervino muchos dólares, pero puede ya intervenir muchos dólares. Y lo que yo pienso, digamos, no quiero decir si está bien o mal o no. Yo te digamos, en esta cosa yo trato de analizar, digamos, para dónde pienso que puede ir la cosa. Vos me dirás si está bien o mal. Pero digo, muchos que venían pisando exportaciones, que venían tratando de... O sea, si a vos te sube el contado con liqui 5% por día, bueno, no vendés, digamos, ¿no? Sí, che, yo no vendo porque acá sube 5 por día. Entonces, de repente, tenés esta baja y de repente decís que el Banco Central empieza a jugar y empieza a esterilizar pesos y empieza a sacar muchos pesos de la cancha y más por la parte de los pasivos remunerados. Bueno, ahí yo creo que puede empezar a venir algo más de liquidaciones. El tipo de cambio es de equilibrio, es bueno, no es bueno, eso es otra discusión. Yo pienso que ahora, y que definitivamente al gobierno se lo nota preocupado por el nivel de brecha, esto puede ser bueno. Y de vuelta, si vos se sigue viendo bajas de inflación, como venimos viendo, el último mes paró esta baja de inflación, y definitivamente quedan muchas cuestiones en arreglar en temas de regulados, puede llegar a ser bueno en las próximas semanas esto. Hoy iba a subir. Invítame en tres semanas, si querés. No, acá no tomamos examen. Hoy iba a subir el boleto de colectivo de 2.70 a 3.70 al mínimo acá en el área metropolitana de Buenos Aires. Caputo mandó frenarlo cuando ya le habían avisado a la ciudad y a la provincia por escrito. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, porque no quiere que en julio vuelva a pasar lo mismo que pasó en junio, que la inflación dio más que
en mayo. Lo que pasa es que todo lo que vienen prometiendo liberar, en realidad lo están volviendo a atar y a intervenir. Esa es la pregunta que me surge. ¿No es un poco lo que hacía Massa? Para mí es bastante parecido en términos de intervención y de falta de sostenibilidad. A Massa también le decíamos que no era sostenible, porque en algún punto, bueno, los subsidios energéticos son una discusión en sí misma en el campo económico, pero en algún punto se veía que no era una política que vos podías sostener en el tiempo. Creo que lo que decíamos muchos economistas al principio de este gobierno, cuando hicieron una brutal devaluación que generó una redistribución del ingreso en la Argentina en favor de los que más tienen y en contra de los que menos tienen y las clases medias, digo, eso se ve en el coeficiente de Gini, pero se ve que los únicos ganadores son el estrato alto y los perdedores son el estrato medio y el estrato bajo, o sea, hay un resultado de esa política, y la fase 2 que propone este gobierno es decir, bueno, me caso con este plan del 2% de crawling peg, del 2% de inflación y del 2% de tasa de interés. Un plan como si fuese un horizonte, porque nunca se llega a ese 2%, el mercado ya le deja de creer y los que seguimos pagando los platos rotos, las que seguimos pagando los platos rotos, somos las mismas. Entonces, a mí me preocupa eso en términos de económicos, macroeconómicos. Sí. No, es que lo que yo no veo, Ariel, entiendo lo que decís en el futuro inmediato, ¿no? En el cortísimo plazo. Sí, no veo la compresión esa de la brecha de la que habla Milei, de la convergencia al 2%, después al 1% y después al 0%. ¿Alguien en el mercado la ve? Bueno, se veía hasta hace un par de semanas esta turbulencia en el contado de las últimas semanas, definitivamente pone algunos signos de preguntas. Y vuelvo a la parte que anterior que me preguntaste, Ale, que es el tema de el 2025. A ver, Argentina en algún momento tiene que salir al mercado. Esa es la verdad. En algún momento tiene que salir al mercado para poder levantar la deuda en dólares. O sea, pedir prestada plata para pagar los vencimientos de la deuda que ya tiene. Exacto. Con el fondo, más o menos, la vas piloteando, lo arreglás. Perdón, ¿eso o también podría renegociar esa deuda? Bueno, podría pasar algo más o menos friendly, más o menos amigable. La idea sería que vos, de alguna forma, salís al mercado para poder buscar deuda un poco más barata y poder ir pagando vencimientos sin necesidad de renegociar. ¿A cuánto tiene que bajar el riesgo país para eso? Bastante. ¿A cuánto? Y tiene que ir abajo de los 1000, seguro. Claro. Más te diría 900, 800 puntos. No me parece algo que no pueda pasar. El mercado, viste, es muy volátil. Los ánimos de los inversores no miran tanto la parte más macro. Van a lo más micro y es... Pero yo te quiero decir una cosa, Ale. Sí. Acá hay algo muy importante. Vos tenés los bopreales, no sé si hablaban de los bopreales o no. Los bopreales son bonos del Banco Central de la República Argentina. Y vos tenés los bopreales 2026, está bien, que vencen en este gobierno, que rinden 24% en dólares. ¿Eso es bueno o es malo? Depende. Claro. Para mí que los compros es bueno. Okay. Vale la honestidad. Este chabón. ¿Pero qué crees que te diga? O sea, para mí que los compros es bueno, si me pagan, ¿no? Si me pagan. Pero para Argentina, o sea, para el que lo vende no es tan bueno. Y a Argentina le convendría que eso de alguna forma rinda menos. ¿Por qué? Porque, y esto es muy importante, porque yo siempre veo el tema de la discusión del riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Esto es muy simple. Porque vos sos un tipo que querés invertir en Argentina. Che, te dicen, vos sos Elon Musk, ¿está bien? Y te dicen, no, porque está Argentina, el litio. Ah, ok. ¿Y cuánto rinde los bonos del Banco Central de la República Argentina? 24% en dólares. ¿Pero para qué voy a hacer una fábrica, poner guita a no sé cuántos años si me compro el bono del Banco Central de la República Argentina 24? Entonces, es condición totalmente necesaria que el riesgo país baje para que haya más guita en la economía. Porque nunca va a haber nadie invirtiendo en la economía de largo plazo para cuando puede comprar algo tan líquido que rinde tanto. Vos ahí para mí introducís la pregunta clave, que es si me paga, que es la pregunta que empieza a circular y que para mí desde mediados de mayo, bueno, para mí, para muchas personas, desde mediados de mayo, con esa decisión de bajar de nuevo la tasa de interés, bueno, el mercado que era tan fan de Milei y de Caputo y del 222... Dejó de serlo. Claro. Entonces hay algo ahí donde estamos, la economía entera, porque no hay ningún proyecto de productivo ni de desarrollo, ni podemos estar hablando de otra cosa, entonces estamos hablando todo el tiempo de la pata financiera, y la pata financiera que es volátil, ahora parece que le da la espalda. Ariel Cande, gracias por venir, no va a ser la última vez, es muy, muy interesante escucharlos, de verdad. Gracias.
¿Se quedan con nosotros? Bueno, si se quedan, dentro de unos poquitos minutos, el informe exclusivo que les prometí. ¿Por qué no abre Tecnópolis estando más de 300 personas todavía empleadas allí y estando pagos los servicios que podrían permitir abrirlo? El plan original de este gobierno era financiar la apertura de Tecnópolis en vacaciones de invierno con actividades gratuitas, espectáculos para chicos, los stands y demás, y financiarlo con el alquiler de espacios a privados. Por ejemplo, al circo de Flavio Mendoza o, por ejemplo, al parque de diversiones que se instaló al lado. Al final, repentinamente, lo único que quedó fue esto último. Vamos a contarles la historia completa con Lucía Isikoff. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Ale. Y había 1.600 millones de pesos destinados a que Tecnópolis pudiera abrir los fines de semana y en vacaciones de invierno. Cuando decimos abrir, es abrir al público, como lo ha hecho todos estos años desde su nacimiento e incluso también en el macrismo, ¿no? Que ha abierto sus puertas. Tecnópolis no lo hace este año y nos enteramos intempestivamente a través de un comunicado publicado el 8 de julio, la semana pasada, por la Secretaría de Cultura, ahora lo vas a ver, de Leonardo Cifelli, es quien firma el comunicado, donde básicamente lo que dicen es que Tecnópolis solamente, y lo dicen con este título, ¿no? Solamente va a tener programación privada en vacaciones de invierno. Ahí ves un destacado de Infobae, ha salido en los portales a raíz de un comunicado de Cifelli, donde dice que Tecnópolis tenía una deuda de 600 millones de pesos con proveedores. Ajá. Y que estaba en un estado de abandono. Por este motivo van a iniciar una denuncia judicial, pero además no abre. Mm. Bueno, ahí empezamos con un cuestionamiento, ¿no? Yo te hablo de 600 millones de pesos deuda con proveedores. Sabemos que en toda gestión muchas veces se dejan pagos sin ejecutar, sí, porque claro, se paga a 90 días. Y entonces, bueno, ahí te dicen desde la gestión anterior, esa es la deuda. 600 millones de pesos sale, bueno, cada gestión, cada gobierno define, es una decisión política en que quiere obviamente gastar su dinero. Se acaba de ir Milei a Estados Unidos en un avión privado, ¿cuánto gastó en eso? Digo, un montón de preguntas abiertas, todas las comparaciones son arbitrarias, pero de ese monto estamos hablando y por ese motivo, bueno, como explica ese comunicado, solamente va a haber programación privada, que es esto, es el circo de Flavio Mendoza y dos actividades más. Estuve averiguando porque esto hace varias semanas que venimos rastreándolo, justamente pensando en esta fecha, en las vacaciones de invierno, y el circo de Flavio Mendoza pactó el pago de unos 56 mil dólares por 3 meses de alquiler, que son mayo, el mes en que básicamente se hizo el armado de toda la estructura, junio, en el que ya empezó a funcionar, y julio, en el cual va a funcionar a full, ¿no? Estas semanas de vacaciones de invierno. Nadie de las 4 fuentes con las que hablé en la industria ferial y en el mundo del espectáculo me sugirió siquiera que Flavio Mendoza haya tenido un trato privilegiado. Esto lo quiero aclarar ante todo, dado que hay un nombre propio y dado que él está adelante, ¿no? En la explanada de la General Paz, que es por donde pasa la mayor cantidad de gente. Lo que parece que pasó con Flavio Mendoza fue que la gestión entrante, la de Milei, cuando se proponía hacer esto de alquilar espacios para financiar la apertura de Tecnópolis, armó una fila. En la fila estaba primero él. Él cerró, pero los demás ninguno, Lu. Había un montón de nombres. De hecho, en el comunicado donde, bueno, cuenta por qué se quiere privatizar, ¿no? Entre comillas, porque van a ese camino de alquilar los espacios. Dice, hay unas 40 empresas interesadas. Y lo que tenés ahora es el espectáculo de Flavio Mendoza, que te cobran, ahí lo podés ver en la entrada, dice, entrada desde 15 mil pesos. Y otras dos funciones, tenés dinosaurios y dragones. Digo,
Remarco esto porque Dinosaurios y Dragones, que además, bueno, peras y manzanas, ¿no? Pero sí. Dinosaurios y Dragones, cuando tenés en la propia feria toda esa exposición de dinosaurios gigantes, bueno, no, se decide no utilizar ese recurso y alquilárselo a un privado que, bueno, hace esa exposición. Pero hasta ahora, tres nombres, ¿no? Te digo, tres eventos que se están desarrollando ahí. ¿Dónde están por ahora esas 40 empresas interesadas? También se alquiló en un momento a los pentecostales, que hicieron un evento afuera, en la parte donde está, donde lidia con la Avenida Constituyentes. Hicieron un evento ahí. Creo que hay imágenes de sí, eso. Sí, tenemos también imágenes para verlo. Porque se subió a redes sociales. Ahí está. Cruzada Evangelística. Exacto. Pentecostés, esto es lo que se hizo. Mirá, me parece que también fue adentro, Lu. Sí, tenía una parte adentro y afuera fue la primera parte que alquilaron. Creo que se hizo en porque dos etapas. Esto es lo que subieron los propios pentecostales, sí, a sus redes, ¿eh? Sí. Y es uso de un espacio que, bueno, fue solventado, obviamente, con fondos públicos y que, insisto, podría haber abierto. Hay 340 personas, por lo que pudimos averiguar, que trabajan en Tecnópolis como empleados del Ministerio de Capital Humano. En el Ministerio de Capital Humano, estas 340 personas figuran bajo el área de cultura, pero en su mayoría son ex cooperativistas, porque Tecnópolis, cuando nació, tenía una articulación entre el entonces Ministerio de Ciencia y el de Desarrollo Social, ¿no, Lu? Sí, exactamente. Y, bueno, ahora queda básicamente dependiendo de lo que es cultura. Ale, si querés, miramos en principio cómo era el primer año, el segundo año en realidad de Tecnópolis, 2011. Dale. Para ver un poco las imágenes y comparar, y volvemos al presente después para contar un poco qué es lo que está pasando detrás de esta decisión. Dale. Pareces normal. Es emocionante venir un fin de semana y ver las hordas de gente que están cruzando la General Paz, o viniendo en bondi, o viniendo en tren. Y la verdad que es muy diverso el público que llega, y ese es el objetivo. Disfruté desde el primer día que me contaron cómo iba a ser, cuando vine a este predio, cuando no había nada instalado, y le decía, ¿cómo lo van a hacer? Y acá está, es una realidad, la verdad es increíble. Bueno, después pasa el macrismo, que continúa con Tecnópolis funcionando, uh-huh, pese que, bueno, desde el kirchnerismo se decía lo quieren desfinanciar. Siempre siguió, pues se dio cuenta que había algo ahí, ¿no? Interesante, claro, para seguir, bueno, poniéndolo en valor. Así que se mantiene durante el macrismo. Después funciona como vacunatorio. Podemos ver un montón de imágenes de todo lo que pasó en Tecnópolis estos años. Yo me fui a vacunar a Tecnópolis. Bueno. De hecho, aprovechamos en aquel momento para ir medio por afuera a la muestra de dinosaurios, claro, real, no a la de Dinosaurios y Dragones, a lo que hay de dinosaurios que pertenece al Estado Nacional y que era gratis. Ahí está el vacunatorio, cómo se armó. Bueno. Y bueno, la crítica inicial de este gobierno, que era esto es un gastadero de guita, tranquilamente se podría haber saldado con el esquema este de solventar mediante el alquiler las actividades gratuitas, ¿no? Que el que puede pagar no sea el único que vaya. De hecho, este fin de semana, que estuve en Imaginá Bocha, que es un parque de diversiones que se montó en el campo de polo, ahí en la Avenida Libertador, obviamente todo pago, 15.000 pesos cada jueguito, sí, 10.000, 8.000, todo. Hay mucha gente que trabajaba en Tecnópolis o que tenía stands. Claro, que llevaron sus stands allá. Llevaron sus atracciones a este lugar. O sea, el que puede garpar, que puede patinarse en una tarde 30 o 40 lucas, lo hace. Y el que no, no. Y se quedaron afuera. Bueno, es una forma de vaciarla. Otra forma de vaciar Tecnópolis tiene que ver con que hoy está acéfala. Tecnópolis está acéfala. Yo te digo, primero entró como director, ni bien asume Milei, Paulo Gracia. Renuncia al toque cuando comprende qué es lo que, hacia dónde iba la gestión con esto. Después viene Federico Iglesias. Ellos eran directores generales. Renuncia en abril. ¿Quién cubre su puesto? Bueno, por ahora nadie. Lo tenés a Daniel Itelman, que es director de producción, no es director general, que, bueno, en la práctica ocupa un poco ese rol. Hombre de Fernando Cereceschi, el otrora
jefe de despacho o de gabinete de Sandra Petovelo, ¿no? De la ministra de Capital Humano. Exactamente. Bueno, ahí vamos a entrar en un choque de intereses que ahora te cuento, pero bueno, también está Ignacio Lupi, que es subsecretario de Desarrollo Cultural, que desde afuera es al menos el que se sentó con los empleados o tuvo una comunicación con los empleados y dijo, no corren riesgo sus puestos de trabajo. De estos más de 300 empleados que vos mencionabas, tiene a un hombre adentro que es Wenceslao Flores, que es coordinador de institutos nacionales, que también en los hechos un poco se ocupa de ver cuál va a ser el futuro de Tecnópolis. Pero para que quede claro, todo esto depende de Cifelli, que es el secretario de Cultura. A ver, ¿tenemos la foto de Cifelli? Vamos a verlo por ahí, tenemos fotos. Está con la ministra Petovelo y también, y sobre todo, está con Karina Milei. Fue el primero que festejó cuando Milei gana la elección, saluda a Karina. Digo, un lazo que empieza en campaña, que empieza en campaña con Karina Milei. Se acercaron, Ale, ahora te digo un dato porque quienes frecuentan a Karina Milei dicen que a ella le gustan mucho los shows, que le gustan mucho los espectáculos. Ajá. Ahí lo tenés, mirá. ¿Y él la lleva a espectáculos? Claro, han forjado su relación acercándose, vía entradas de espectáculos. A Karina Milei la hemos visto en algunos recitales al inicio de la gestión, fue a ver a Luis Miguel, fue a ver a Ulises Bueno, digo, pero siempre cercana, le gusta este mundo. Tanto le gusta este mundo que ahora te voy a dar otro dato. Dicen en el gobierno, ya casi como un hecho, que Cultura va a dejar de depender de Petovelo, de Capital Humano, para pasar a depender directamente de la Secretaría de Presidencia de la Nación, o sea, de Karina Milei. Ahora, lo que definió abandonar ese criterio inicial y directamente no abrirla, ¿fue esta disputa entre Karina Milei y Sandra Petovelo? Bueno, si volvemos al comunicado del principio, donde anunciaban esto, vos ves que Petovelo no pone su firma. Ella estaba de acuerdo con abrirla en vacaciones de invierno. Digo, bueno, tiene otras cuestiones en las que pensar Petovelo con un ministerio que la excede y que te diría básicamente excede a cualquiera porque es muy difícil de administrar todo lo que engloba Capital Humano. Pero ella estaba de acuerdo. De hecho, el propio Cifelli, digo, en Cultura, se decía que estaba de acuerdo, pero la que decide que no y la que le pone el título a ese comunicado donde dice solo va a haber funciones privadas, solo va a haber actividades privadas, es Karina Milei. Entonces ahí ya entra otro componente porque hablábamos en un principio de, si querés, la inoperancia, donde tenés todo esto a tu disposición, donde por muy poca plata. Claro, seguís gastando plata en los empleados que básicamente no pueden ir a trabajar porque la mayoría de los empleados cumplen funciones ahí, en el predio. Uh-huh. Y bueno, lo que se define es no abrirla al público. Entonces ahí viene otro componente que es la batalla cultural y esta decisión de Karina Milei de decir, bueno, vamos a solamente mostrar actividades privadas porque lo que nosotros estamos es en ese camino. Claro, a mí me llamó la atención cuando salió la noticia la semana pasada en Infobae, el comunicado de Cultura diciendo no abrimos, gente contenta, ¿no? Bueno. En Twitter diciendo, yo voté esto voté, menos mal, qué bueno. Bueno, notable, pero efectivamente hay un sector de la población que celebra que, bueno, otros la pasen mal si ellos también la pasan mal. Si no, nos explica, ¿no? Sí, lo hemos visto, bueno, lo vimos desde Telam, la televisión pública, digo, es un modus operandi del gobierno, ensuciar además a, bueno, en este caso, en algunos lo hacen con denuncias de corrupción, en otros deja ahí, siembra una duda de hay faltantes, estuvieron mal aprovechados los recursos, pero lo más importante es la deuda, da déficit, no nos sirve, pero además son banderas, ¿no? Son banderas que el gobierno, en lugar de reapropiar de otro modo, decir, bueno, vamos a hacer el espectáculo que quieras, tuvieron espectáculos de artistas emergentes hasta ahora, digo, podés hacer otras cosas en Tecnópolis. Ahora, durante la gestión Milei. Claro, durante la gestión Milei. Sí, yo vi, había un ciclo de bandas garage que podían ir y tocar en un lugar que de otro modo no podrían. Bueno, son todas actividades que, de vuelta, cuidando el financiamiento, se podrían haber organizado. Exactamente. Ahí lo estamos viendo a Cifelli también, el secretario de Cultura. Sí. Pero lo que no quiero dejar de incorporar al análisis es el valor patrimonial de esas 54 hectáreas. Porque me parece que hay algo de batalla cultural, pero también el no abrir Tecnópolis le es funcional a la perspectiva de vender esas 54 hectáreas. Bueno, y es un poco lo que se empieza también a instalar, ¿no? Mira, ahí ves el predio, vos decís 54 hectáreas y además, ¿dónde están ubicadas, ¿no? Al lado de la General Paz, en Vicente López, en Villa Martelli.
y también, ¿no?, con esa mirada, es funcional el primer paso que está dando Karina Milei, ¿no?, de decir, no lo abrimos al público y ni siquiera, ¿no?, estamos intentando hacer algo con esto. Un Nordelta a 20 minutos del obelisco. Mirá, ya le puse el lema y todo. ¿Hay, eso es agua? Hacemos un laguito. No, en serio, sí. La verdad, obviamente esto está incluido en las variables bajo análisis. Hay un hombre muy poderoso en el gobierno de Javier Milei, un empresario bajo cuya sombra arrancó incluso y se llevó adelante la campaña, que es Eduardo Elstein, un hombre que de intereses inmobiliarios sabe y mucho, y cuyo, uno de sus ex colaboradores ocupa la presidencia de la Administración de Bienes del Estado, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí en la Administración de Bienes del Estado la mirada es otra, no hay una discusión entre abrir o no, o entre financiar o no, sino que la mirada es más bien patrimonialista, con ese mapa que tenés a tu lado en el radar, ¿no? Exacto, y le suma en ese sentido la batalla cultural que quiere dar Karina Milei, tal vez Karina Milei con una intención real, ¿no?, de instalar esto que ella quiere venir a instalar, pero obviamente hay intereses en juego y muchos. Bueno, había un lugar que se podía aprovechar en estos últimos 13 años, dejó de haberlo, lamentablemente, pero el lugar sigue ahí y, bueno, puede decidirse lo contrario. Gracias, Lu, por esto, ¿eh? La ley del gallinero, y nos metemos con otro tema político interesante, la venganza de Macri. ¡Muchachos! ¡Ahora no volvimos a ilusionar! ¿Cómo andás, campeón de América? ¿Cómo andás? Che, ¿cómo embocaron el tiro al final, a último momento? ¿Eh? ¿De qué hablas? ¡Se lo pifiaron el tiro! Si ganamos 1-0, ¿qué van a pifiar? ¿Qué partido viste? ¡El partido de Republicano! ¡El tiro que le pasó rozando la oreja a Trump! Ah, no, yo hablaba de la final contra Colombia. Igual, ojo, si te pones a pensar, medio que los presidentes en Colombia los eligen así. ¡A los tiros! No entiendo. Igual la organización fue un desastre. Ajá. Se armó tremendo quilombo. Sí. No hubo un muerto de milagro, ¿eh? Sí, claro, porque esquivó la bala. Yo estoy hablando del partido. ¿Del partido republicano? Agárramela con la mano. Nunca lo hizo nadie ese chiste. No lo entiendo. Y encima el mundial también va a ser en Estados Unidos. ¡Ah! ¡Ojalá que lo ganemos! ¡Sí! ¡Yo quiero ganar la cuarta! ¿La cuarta? ¡La segunda! No, la cuarta. Pero Donald Trump va por su segundo mandato. Estás bateado igual, ¿eh? Pero escúchame, ¿vos seguís hablando de las elecciones yanquis o de fútbol? ¿Sabes que no sé? Parece Joe Biden. Bueno, Lu, la semana pasada tuvimos en vivo el acto de la Casa Histórica de Tucumán. Macri tenía mucho frío, la pasó mal, me imagino que me venís a hablar de eso. Te voy a hablar de eso y te voy a hablar de cómo sigue, las consecuencias de eso, porque hubo un evidente destrato a Mauricio Macri, que estaba en Europa, estaba en Wimbledon, recibe un llamado de Guillermo Francos, reiterados mensajes de él y de algunas segundas líneas, por favor te necesitamos, Mauricio, vení. Y bueno, Macri en rol de el único presidente, expresidente que iba a estar en esta situación, se toma dos aviones, llega a Tucumán y recibe, Ale. Realmente fue un destrato porque, bueno, se quedó afuera. Además hubo una engaña pichanga ahí porque en el entorno de Macri te dicen, no, nunca pensó que iba a firmar el libro, el acta, ¿no?
Pero le dijeron, bueno, igual los que vengan van a firmar, vas a firmar. Hubo ahí una frase confusa y lo hicieron firmar el libro de invitados junto a los 800 invitados del lugar. No le causó mucha gracia a Macri. Pero además ni lo poncharon, ¿no? Ni lo poncharon. Solamente un segundito. Después Milei reculó un poco, ¿no? Con esto que te voy a contar y dijo, bueno, fue el primero que salí a saludar. Ni lo poncharon, no lo recibió Milei, no hicieron una foto conjunta. Digo, el único expresidente electo que tenías ahí sentado y ni siquiera, bueno, tuviste ese gesto. Bueno, ¿y ahora cuál va a ser su venganza? Bueno, ahora te voy a contar, pero escuché primero porque ¿cuán enojado está Macri? Te dejo esta pregunta abierta. Y vamos a ver qué decía Martín Yesa, que es ahora el ladero de Macri, el principal ladero, presidente de la Asamblea del PRO, diputado. Mirá lo que decía y lo que decía sobre esa noche. Dale. Nos fuimos sorprendidos, Esteban. Nos fuimos, para los que acompañamos, mirá, yo te lo voy a decir. En el avión con él, por lo que tengo entendido. El último municipio de la Argentina tiene una persona de ceremonial y protocolo, aunque sea. Vos tenías ceremonial y protocolo de San Miguel de Tucumán, municipio. Ceremonial y protocolo de la provincia, ceremonial y protocolo de la nación. ¿A nadie le prestó atención que Esteban Bullrich necesita estar en un lugar protegido? En un lugar distinto al que lo pusieron. Nadie se da cuenta que tenés un expresidente, el único expresidente al que le pediste por favor que venga. Nadie se da cuenta que está el expresidente al que le pediste por favor que venga. Y, digamos, yo no tengo problema, pero eso es el ABC. Si para vos el gobierno lo ninguneó a Macri. Sí. Bueno, por eso es donde decís, bueno, pero o se equivocó mucha gente o hubo un plan. Entonces decís, che, ¿somos nosotros los que nos queremos pelear con el gobierno o es el gobierno el que hace mucho esfuerzo para pelearse con nosotros? Y quiero ser claro, no lo digo por el presidente Milei, porque queda claro que no es el presidente Milei. Pero a veces hay gente abajo que quiere ser más papista que el Papa y hacen estas cosas por... ¿Quién, Santiago Caputo? No lo creo, no, supongo que Santiago no tuvo nada que ver con eso, porque entiendo que tiene otro trabajo. Bueno, obviamente Ale está hablando de Santiago Caputo y está hablando de Karina Milei. Pero te traía esta pregunta de cuán enojado está Macri. Porque, mucho, a jugar sí, por lo de Jess. Sí, sí, pero también están aprovechando esta situación. Porque hay un enojo inicial, pero esto no es una lectura, es información desde adentro. Alguien cercano a Macri me dijo, y la verdad que nos vino bien. Están como exagerando la falta para que... Porque si vos tenés al principal, digo, si a vos te ofenden y vos querés dejar pasar esto, o lo hablas puertas adentro o tirás un enojo y ya pasó. ¿No? Estos están agrandando el tema. Están Rodrigo de poleando. Totalmente. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque se están atajando porque hay un intento de Macri de despegarse del gobierno. No lo puede hacer del todo, pero lo va a intentar. Entonces, ¿qué mejor estrategia que la victimización? Yo lo intenté, te di todo, fui a Tucumán, me dejaste afuera, te puse a mis diputados, te votamos todo y aún así el destrato. Bueno, incluso mirá un ejemplo más breve, vamos a ver, de destrato. Sí. Mirá lo que pone Agustín Romo, uno de los encargados estrategas digitales de el presidente, donde básicamente lo que te quiero mostrar con este tuit es cómo todos se le animan a Macri. Él pone un tuit de 2016 donde lo cita a Macri, acababa de asumir. Bueno, extenuante gira de actos, estoy cansado por esto, lamento no poder asistir a los desfiles de hoy. Y arriba, que es lo que no estamos viendo del tuit, en lo que pega, se abrió mal, es la foto de Milei con el tanque. Digo, un contraste de Milei en un tanque después de venir el día siguiente... Pero si Milei se pasó de los 7 meses que gobernó, 2 meses afuera de viaje. Bueno, pero nunca está cansado, ¿no? Eso es cierto. No son vacaciones, él se quiere quedar acá, pero lo hace por la patria, eso es lo que dice. Debe bueno, ser el mango loco. ¿A dónde vamos? Yo no lo tomo más, dicen que lo dejó. ¿A dónde va la venganza de Mauricio Macri? Bueno, va a envolver primero un poquito a esto, que vas a ver a continuación, que es la imagen de un típico acto del PRO. Vamos a ver uno de 2017, este era un acto en la provincia de Buenos Aires, con este estilo, como le decían ellos en el PRO, Town Hall Meeting, sí, que es típico del mundo corpo, ¿no? Sí. O nace de ahí, después lo incorporan un montón de sectores políticos, se lo han copiado aquí también a Macri. Cristina también hizo uno así. El 360, claro. Le duró una época, después sí, los dejó, pero sí, una campaña llegó a usarse. Sí. Se pone ahí en el medio. Bueno, ¿qué es lo que quieren mostrar con este acto? Donde lo están pensando así va a ser en Vicente López. Va a ser la primera semana de agosto, esa es la fecha que barajan por ahora. Ajá. Están buscando polideportivos o clubes donde lo puedan hacer. Hay una discusión interna, Ale, porque algunos dicen,
tenemos que salir a full, hacer un acto para marcar la cancha. En una sociedad anónima, ¿no? ¿Qué? Y otros dicen, bueno, no podemos hacer un acto a full porque tenemos que mostrar un poco de austeridad. Bueno. Entonces, es un debate interno que se está dando, pero están buscando una locación, quieren dar un mensaje de el nuevo PRO sin Larreta. Y el nuevo PRO sin Patricia Bullrich. Macri rodeado de jóvenes, en definitiva, caras nuevas, que es lo que él quiere mostrar. Él sigue al mando. ¿Y qué anunciaría? ¿Que no lo acompaña más a Milei? No. Ah. Va a ser un gesto de autonomía y va a empezar con algunas críticas. Ellos te dicen, no nos vamos a despegar del gobierno. No pueden, no tienen margen. Ah. Y tampoco Milei. Digo, no les conviene en este momento. ¿Qué hacen después? Van solos, quedan terceros. ¿A qué apuesta Macri? ¿Cuál es el objetivo de fondo? ¿A qué apuesta? A ir a internas en los distintos distritos. ¿Por qué la apuesta que con la estructura del PRO va a poder vencer a Milei? No va a estar Milei en la boleta. A lo sumo, y ya se desinfla cada vez más la posibilidad, está Karina Milei en la boleta de la provincia. Pero es una posibilidad que se está desinflando hoy. Sin un Milei en la boleta. Ellos dicen, bueno, era un escenario distinto, Milei no era presidente, pero sin Milei en la boleta le fue mal en las provincias. Claro, pero eso sería que el PRO absorba la Libertad Avanza y da la sensación de que el gobierno quiere lo contrario. Bueno, ahí tenés un choque de intereses, pero hoy la mejor perspectiva de Macri para no desaparecer, para que no se funda el PRO, es ir a internas con el gobierno y ganar más representación propia en el Congreso. Ale, cierro con esto. El tema fuerte en el que se va a diferenciar es la coparticipación en la ciudad que le están reclamando a Nación. Lo hizo Macri por Twitter. Uh-huh. Lo hizo Jorge Macri en los últimos días de nuevo. Ese es el tema con que van a insistir. Y una agenda parlamentaria propia, dicen, con iniciativas más ligadas a educación. No van a ir a full con la economía. Dicen que a grandes rasgos comparten más o menos el rumbo de Milei, pero van a empezar con algunas diferencias. Finísimo anticipo, Isikoff. Muchísimas gracias. Gracias. Hay noticias que nos hacen dudar si no vivimos ya en un país bananero. ¿Qué pasó? ¿Se quedó hasta tarde viendo el partido? Sí. Qué grande el leoncito. Me imagino que hinchó por Inglaterra, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, Lions. Empieza la vacación de invierno, temporada alta, la especie como oso. Sí. Zoológico, los títeres, todo. Ah, es cierto, tiene razón. Pero empleo, no hay plata, Berkovich, no hay plata. Bueno, tenemos las noticias bananeras de cada lunes y arrancamos con este tape. A ver. Estoy muy contento que ganó nuestro amigo Peluca. Sí. ¡Viva la libertad, carajo, mierda! ¡Vamos, el Peluca! ¡Está zurdo, hijo de puta! ¡Va, puto! Pará, te quiero hacer una pregunta. Sí. Pará, tipo Belimón. ¿Todos nuestros programas se van a basar en que vos en algún momento te levantás y te agarrás? Siempre. Sí. Cagamos. Sí, siempre. Bueno. Así fue el debut de un nuevo canal de streaming, libertario en este caso, animado por el joven Alex Canigia. Y habrás visto, mi querido León, el sesudo análisis político que... Espectacular. Describe. ¿Sabés qué me parece? Porque se estaba agarrando el ganso, ¿no? Se estaba agarrando el ganso. Me parece que le están copiando los formatos, Berkovich. ¿A mí? Y sí, usted no tiene un sketch donde hay un ganso interactuando con otro ganso gritando consignas libertarias. Tiene razón. La ley del gallinero, le dicen. Vamos a ir a cobrarle regalías a Alex, que debe tener con qué pagarlas. Tengo otro video con un hecho muy particular. Una sesión del Consejo de la Magistratura donde al senador Luis Juez le quedó abierto el micrófono. Oh, a ver. Doctor Juez. Afirmativo. Doctor Lugones. Doctor Piedecasas. Doctora Pilati. Es para que esté al tanto. Afirmativo. Excelente, pero una moneda le vamos a sacar. Doctor Juez, tiene el micrófono abierto. ¿Qué habrá querido decir, no, León, con eso de que alguna moneda le vamos a sacar? Ah, es increíble, Berkovich, lo que está logrando el gobierno de Milei. Porque fíjese si no se acabaron los privilegios de la casta, que el pobre Luis Juez anda pidiendo monedas como un pordiosero. Denle una frazada, pobre, está, va a ser largo el invierno. Tiene razón. La austeridad llega a todos lados. Sí. Bueno, la última noticia bananera la originó un original, valga la redundancia, humorista gráfico argentino. Es Nick,
que publicó en sus redes sociales esta viñeta en solidaridad con Donald Trump por el intento de magnicidio que sufrió este fin de semana. A ver quién se la habrá copiado, ¿no? Es muy fuerte esa imagen, Berkovich, porque... ¿Qué quiere que le diga? Yo sé que el mundo está cada vez peor. Crisis, guerras, sí, violencia. Está todo podrido. Pero hacía falta ponerle un solete doble vuelta con punta arriba del planeta. No, no, pero me parece es que... Es eso, es una, no. Un tres, un tereso de perro le puso. Gracias, León, ¿eh? Son unos parecidos. No, ni me quiero imaginar. Gracias a ustedes también por estar del otro lado, como siempre. Y los esperamos, las esperamos el próximo lunes a las 11, como siempre, acá en La Ley de la Selva.